Ya estoy para dialogar con la coordinadora de Políticas Juveniles. Le doy la bienvenida a Eugenia Códega. Gracias, Eugenia, por haber venido. Bueno, vamos a hablar un poco. Hay mucha gente que, pese a que hace 2 años que funciona en el área municipal la Coordinación de Políticas Juveniles, no sabe qué es lo que se hace o cuál es el servicio que brinda la comunidad del espacio que coordinás. Bueno, te cuento un poquito. Contame. La Coordinación de Políticas Juveniles depende de la Secretaría de Desarrollo Social local, que queda en la 2647. Tiene dos, como vos bien decías, 2 años de creación, es muy poco, entonces nuestro primer objetivo como área fue hacerlo visible, ¿no? Porque percibíamos que éramos muchos jóvenes que no tenían claro qué rol cumplía esta área, ¿no? En cuanto a los jóvenes. Bueno, esta es el área que representa a todos los jóvenes, que trabaja todos los días en cuanto a sus problemáticas, sus inquietudes, su vocación, los proyectos que tengan. Es un área abierta a que vengan. De hecho, recibimos todos los días jóvenes con proyectos, que son muy buenos y muy alentadores. ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, hace unos días apareció un joven con un proyecto de un festival de rock también, que justo coincidía que el Carlos Bunker Brea. Digo, y bueno, esto nos ayuda a nosotros a planificar. Siempre nosotros nos paramos del lado de la escucha, ¿no? Para poder después planificar. Cuando arrancamos, nosotros somos un área que articula permanentemente, esta gestión tiene eso, tiene esa impronta que siempre articulamos entre todas las áreas. Con deportes, con cultura, y arrancamos articulando el primer mes de enero con deporte, ¿sí? En la trocha. Empezamos a hacer una actividad todos los viernes que quedó fija durante todo el verano. Sí. El Chino Silvestre, la verdad que siempre se comportó con nosotros, nos brindó todas las herramientas. Hicimos una jornada recreativa y deportiva que se da todos los jueves, donde nos pudimos acercar a dialogar con los jóvenes en la trocha. Puntualmente se genera este espacio donde se van es a tomar un espacio mate, que tomaron los jóvenes. Se juntan muchos jóvenes, nos acercábamos a hablar, le contábamos que existía esta área, le entregábamos un folleto, le preguntábamos qué le gustaría que suceda ahí en la trocha, ellos anotábamos todo, se generó como unos vínculos muy buenos con jóvenes. Jóvenes que por ahí después aparecían después en la oficina. Después aparecieron, sí. Nosotros también nos manejamos, que esto es importante, con una herramienta que es el Facebook, que es la herramienta que utilizan todos los jóvenes. Donde ahí vamos subiendo todas nuestras actividades. ¿Cómo se es el nombre del Facebook? El nombre del Facebook es Políticas Juveniles. Políticas Juveniles en Facebook, bien. Así que, bueno, esto, articular permanentemente, entendemos que al joven lo atraviesa la salud, lo atraviesa la educación, la cultura. Lucía Capacio también nos ha apoyado mucho y han tenido muchas buenas iniciativas, así en conjunto hemos tenido. Así que, bueno, vamos por ese camino y generamos muchas actividades hasta el día de hoy. También trabajamos con la capacitación de los jóvenes, entendemos que la mayor problemática en la juventud hoy en día es la falta de empleo, eso lo venimos percibiendo desde que arrancamos y ya lo veníamos sabiendo. Así que bueno, empezamos a pensar de qué manera le podíamos generar ingresos a muchos jóvenes, con qué oficios, ¿no? Y esto de la articulación permanente, fuimos a ver al Centro de Formación Profesional 402 que da cursos gratuitos y públicos, son del Estado Nacional. Sí. Y nos garantizó el curso de mecánica de automotores y de ciclomotor. Bien. Que nos pareció súper interesante, primero porque no se venía como mucho hablando de esto, no es un curso de informática que vos decís, bueno, uno tiene distintas alternativas donde puede aprender. Era un curso que alentaba a un montón de jóvenes y de hecho sucedió. Tuvimos que cerrar la inscripción a 6-7 días. ¿Cuántos inscriptos hay? Hay más de 50. Bien. El tema es que no puede haber tampoco 80-90 porque las clases, imagínate que hay que desarmar una moto, hay que desarmar un auto, no pueden estar todos. Claro, porque es mecánica del automotor y del ciclomotor. Con una salida laboral sumamente amplia. Tiene una duración de un año, con un título que depende del Ministerio de Educación. Totalmente. Primero, se reciben de mecánicos, o sea, tienen una salida laboral, pueden poner su propio taller. Su propio taller, e inclusive pueden entrar también a trabajar en automotrices, por ejemplo. Totalmente. Muchísimos jóvenes interesados, muchísimos. ¿Jóvenes de qué edad hoy están con esta Es a partir de los 18 años. Bien. Y nos sucedió también, y esto está bueno contarlo, vinieron muchos chicos de 17 años, ya los 16 y 15 no, pero los 17 años pasó algo muy particular porque no entraban por la edad, pero nos planteaban que no les importaba el título, no. Yo les decía que no le podíamos traer el título porque no daban la edad.
y nos planteaban que no importaba, que ellos querían venir a aprender, si les podíamos permitir estar, aunque sea presenciando las clases. Obviamente le dijimos que sí. Le dijeron que sí. ¿Y dónde notan ustedes o en qué rango etario por ahí de la juventud que está esta problemática de la falta de trabajo? Porque a veces, bueno, hablando con jóvenes te dicen, y yo tengo 18 años y me piden experiencia laboral y acabo de salir de la secundaria, ¿no? Claro. No atendía un kiosco antes, qué sé yo, claro. No sé, no. Entonces nadie me toma porque no tengo experiencia. Bueno, la edad es entre 18 y 24 años. De hecho, el año pasado, hace dos años, el gobierno anterior creó el programa Progresar, que es justamente en esa franja etaria, porque se hizo un análisis, se estudió, que era en esa edad donde estaba la mayor problemática de la falta de empleo. Entonces, digo, es justamente en esa edad. Y sí, dialogando con los jóvenes sucede eso. El ejemplo que vos decías, experiencia laboral. No tengo, entonces no me toman. Claro. ¿No? Y bueno, quiero tener experiencia laboral, pero sí. Tengo que trabajar. Y esto, los jóvenes hoy buscan capacitarse con cursos cortos, sí. con algo que este tiene una duración de un año, sí. Porque imagínate que hay muchísimo para aprender. Por supuesto. Igualmente, esto también lo quiero contar. Se va a dar en el UNSUE, en realidad en desarrollo social, cerca del área de juventud. Donde se va a dar era una casa abandonada que no tenía uso. Vieron que el ex Instituto UNSUE es un edificio muy antiguo. Y justamente esta casa estaba venida abajo, no tenía uso para nada. La fuimos a ver con Javier Gando, que es el del Centro de Formación Profesional. Articulamos e invertimos para poder ponerla en valor para que puedan hoy en día estar cursando. Y o sea que tienen eso. Un espacio que es para ellos. Es para ellos. Para el curso. Y el profesor, el instructor, va a estar toda la semana dando las clases para los de auto y los de moto. Bien. O sea que va a estar en actividad permanente. ¿Y la cursada qué día? Son dos veces por semana a partir de las 6 de la tarde. Pero el profesor, que estuvo muy bueno, nosotros el martes hicimos una actividad que era el primer encuentro de todos los ingresantes con el profesor. Y el profesor les decía algo que me gustaría destacar, que si alguno un día quiere pasarse y tiene alguna duda o algo que no entendió en la clase, él está dispuesto a explicárselo y estar presente desde ese lugar. Así que es un curso por ahí que rompe un poco con lo tradicional de la escuela. Claro. ¿No? Y es más flexible en ese sentido. Y eso buenísimo. Está, eso es buenísimo. También para el joven, porque es buenísimo. En esta franja que vos me decís también hay chicos que tienen sus hijos, que son papás, sí. ¿No? Que tienen una realidad que a veces... Sí. No es la misma que la de otros chicos, ¿no? Entonces se necesita siempre flexibilidad. Totalmente. Para que alguien, por ejemplo, un adolescente que tiene un niño pueda ir a trabajar. Sí. ¿Y para las mujeres? Y también está abierto a las mujeres, de hecho hay 5 inscriptas mujeres. Sí, no. ¿5 mecánicas? Sí, 5 mecánicas. 5 futuras mecánicas. Sí. Bien. En ese sentido, nosotros, esto, el que lo desee, el joven que desee hacerlo. Puede hacerlo. Obviamente que por ahí la mayoría son hombres, no te lo voy a negar, pero sí es de hombres y mujeres. Era abierto a hombres y mujeres. Era abierto a hombres y mujeres. Bueno, hicieron un concurso que tuvo que ver con el Día de la Mujer, de fotografía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió, ¿no? A través de las redes sociales, los chicos, desde el municipio me convocan? ¿Cómo se vive eso? Bueno, como te decía, nuestro primer objetivo era hacer visible el área. Sí. Pensamos de qué forma, bueno, acercándonos y también de qué forma con la herramienta Facebook que teníamos, ¿no? Entonces decidimos hacer un concurso de fotografía por el Día de la Mujer mediante Facebook. Las fotos se subían a Facebook y los votantes eran... Había que poner me gusta. Había que poner me gusta. Sí, el que más me gusta tenía ganaba en un plazo de determinados días. El objetivo principal de ese concurso fue interpelar a los jóvenes. Uh-huh. A ver qué piensan, interpelado desde el lugar apelando a la reflexión, ¿no? Lo que era el Día de la Mujer. Sacando por ahí esa categoría del bombón y la rosa, que no está mal y nadie lo niega, pero yendo un poquito más a la estructura de lo que era ese día, ¿no? Que en realidad era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y estuvo bueno porque nosotros lo que le pedíamos como consigna era fotos que rompan con estereotipos establecidos de la mujer, ¿no? Que hoy en día lo vemos mucho en los medios de comunicación, en lo cotidiano, y que... También es importante decirlo, todas estas miradas estereotipadas generan enfermedades que se dan mucho en la juventud, como puede ser la anorexia y la bulimia. Uh-huh. Entonces queríamos empezar a trabajar desde ese lugar. Surgieron fotos muy interesantes, la verdad que mucha mujer originaria, pueblo originario, mucho con afecto, mi mamá, viste, con esta mirada de lo materno, lo más afectivo, ¿no? La belleza en lo afectivo, sí, ¿no? Mujeres así un poco despeinadas, ¿viste? Como, bueno, nosotras estamos así, en el día estamos despeinadas y es así como somos. Y estuvo bueno interpelar eso y verlo. Y lo cerramos y lo culminamos con una jornada en la trocha,
que hubo artistas mujeres locales, Lucía Lascano, estuvieron, se proyectó un cortometraje que tenía que ver con el tema de abuso callejero. ¿Qué que tema lo... este, no? ¿Qué dicen las jóvenes, las mujeres jóvenes bueno, de esto? Bueno, esto, nosotras obviamente a veces está muy naturalizado esto de caminar por la calle y que nos chiflen, todo el tiempo que nos miren desde un lugar de objeto y no de sujeto, de derecho. Y que una tenga que aguantarlo y que eso uno tenga que aguantárselo es cultural. Es lo que nos tocó. Claro. Bueno, y a mí estas cosas me resonaban mucho. Yo estudio trabajo social y esto lo problematizamos mucho también. Tiene que ver con una visión. Y bueno, el cortometraje justamente lo habían realizado jóvenes que participaron del programa Jóvenes y Memoria, que era un programa del Estado Nacional, donde uno viaja a Chapadmalal y puede proyectar, donde se hablan temas como puede ser la violencia de género, como puede ser el tema de la dictadura. Muchos temas para debatir en la juventud. Sí. Y este cortometraje lo habían hecho estos jóvenes mercedinos sobre abuso callejero. Y estuvo muy interesante porque ellos era un cortometraje donde actuaban y esta escena donde la chica pasa caminando y los pibes le la chiflan, le gritan cualquier cosa con el hijo. Había una escena que pasaba una mujer con su hijo y que esta mujer se plantaba y le decía, yo me la aguanto, pero adelante de mi hijo no, ¿entendés? Y esto de yo me la aguanto tampoco, digo, pero es propio de la naturalización del problema. Exacto. Y estuvo bueno porque se pudo tomar conciencia de eso. En las jornadas se pudo debatir, se pudo hablar de esto. Los había chicos, los hombres, jóvenes están ávidos de reflexionar, de tomar conciencia, sí. de escuchar. Es cuestión de acercarse e interpelar y que se genere el tema. Yo por las experiencias que hemos tenido durante estos meses, sí, están súper abiertos. ¿Qué pasa? Y no son temas, no son más temas tabú, ¿viste? Son se temas puede hablar de cualquier cosa. Se puede hablar de cualquier cosa. ¿Qué pasa con el tema de la violencia? Bueno, también trabajamos el tema de la violencia juvenil. Para el primer día, ¿viste? Que acá en Mercedes el primer, hay último día de significativo, clase, sí. Como el primer último día de clases, como es el 21 de septiembre, donde se presentan muchos hechos de violencia, los fines de semana también, digo... Y nos encontrábamos con una realidad de que había colegios que se encontraban en un estado de conflictividad, se escrachaban las escuelas, se golpeaban, digo. Entonces, como Estado Comunal, Juaní nos llamó, nos puso a trabajar en conjunto, no le fue menor el problema, para nada. De hecho, se armó el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, donde están integrados docentes, directivos, estudiantes, digo... Es un conjunto, un trabajo en conjunto. Primeramente nos juntamos con los directivos, donde nos plantearon cuáles eran las mayores problemáticas, nos plantearon su preocupación por esta problemática, el cansancio de todos los años lo mismo, de nunca encontrar una solución. Claro, esto no es algo de, esto es de muchos nosotros años. Nosotros desde nuestro atrás. Lugar, obviamente desde la municipalidad nos paramos siempre un lugar de escucha y de entendimiento a todo esto, porque supera, a veces no. ¿Y qué dicen? Y nosotros, los jóvenes, sí. Nosotros nos compete trabajar con los jóvenes, sí. ¿No? Obviamente articulando con sí. Los docentes y los directivos, pero haciendo hincapié en la en juventud. Ellos. Entonces, Juaní tuvo la iniciativa conmigo en conjunto de convocarlos. Bien, eso digo, ¿qué es lo que dijeron ellos? Hicimos prioridad en los colegios donde tenían el conflicto. Que no importa nombrarlos porque se genera por ahí después una estigmatización no. A todos los colegios había dos colegios que tenían una rivalidad. Habían dos colegios que tenían una rivalidad, entonces los convocamos. Sí. Yo imagínate, tengo 24 años, los chicos que egresaban este año, yo tenía que empezar a buscar, o sea, a encontrarlos porque no los conozco. Claro. A muchos. Y bueno, empecé a buscar el teléfono, no sé yo, lo llamé, hola, soy Eugenia, Políticas Juveniles, mirá, con la municipalidad, queremos convocarlo a ustedes para hablar, a ver qué piensan de esto, cómo lo van a llevar adelante, queremos charlar un poco el tema de la violencia. Vinieron. Los dos colegios, en realidad juntamos con tres, pero estos dos colegios que tenían sí. Conflictividad, vinieron. Todos eran, en el despacho municipal, no te quiero mentir, 35 jóvenes. Con vos mujeres, y el intendente. Conmigo y el intendente. Mujeres y varones. Sí, una charla súper sincera, súper abierta, donde nos paramos en lugar de escucha y ellos su preocupación era no nos prohíban nada. Claro. Lo que nosotros le dejamos bien claro que nunca nos vamos a parar al lado de la prohibición, porque eso lo que genera son efectos contraproducentes en la juventud. No sirve decirle no. Sería fácil para Juan y decir, por ejemplo, bueno, lo suspendo el último claro. Primer día de clase, claro. El 21 de septiembre me quedo sentado. No es la solución. Uno tiene, lo estructural tiene que ir de a poco y nosotros nuestro objetivo era bajar los niveles de violencia. Entonces hablábamos de la importancia, yo les hablé como egresada, pues yo me egresé en el colegio parroquial, hice los festejos, digo, les hablé como una joven que atravesó lo mismo, pero les pedí que hay un límite que es la violencia. Entonces ahí es donde teníamos que trabajar.
El festejo no está mal, el problema es cuando sacuda la violencia, ¿no? Ellos nos plantearon que a ellos tampoco les gusta pelearse, pero que es una tradición. Salió mucho el tema de la tradición. La tradición. Está muy arraigado el tema de la tradición, de la competitividad entre colegios, mucha competitividad. De hecho, el 21 de septiembre es un hecho de competencia. Claro, es una competencia. Entonces empezamos a hablar esto, que el último año hay que disfrutarlo con tus compañeros, que es una sola vez, que no tiene sentido echarlo a perder todo por un grupo que se pone a pelear, porque después sufrimos las peores consecuencias. Como que nos plantearon, bueno, pero nosotros queremos esto. Fue como sincero, ¿no? Y se estableció un código. ¿Qué les pedimos? Obviamente que no se escrachen las escuelas. Uh-huh. Para prevenir esa medida, lo que hicimos es, en conjunto con Control Urbano, que pintaran. Ellos, todas las escuelas, hasta el año pasado, ¿viste la leyenda que pintan en la puerta de la escuela? Sí. Egresados 2016. Sí, bueno, sí. Que es un hecho lindo, porque es entre sus compañeros y así lo desean, se hacía de noche. Entonces le pedimos si se podía hacer de día. Yo digo, uy, los chicos no van a querer saber nada, porque uno ya viene acostumbrado. No, sí, de día. Lo hicieron la mañana temprano. Es que nos aseguren que no nos pasen los autos, porque claro, le corrían la pintura. Bien. Entonces garantizamos con Control Urbano ese acompañamiento, bien, digo, ¿no? Y después supieron responder. El primer último día de clase no hubo hechos de violencia, no hubo escrache entre las escuelas. Se respetó el código, ¿no? O sea, eso como primer paso. Obviamente hay que profundizar y hay que tratar de que no vayan arriba de un camión. Digo, hay un montón de cosas para solucionar. Pero en ese tiempo pudimos lograr esto, y que es bien, mucho. Y que es mucho. Así que bueno, ¿qué muy pasa cuando, perdóname, sí, sí, nos generó estos vínculos establecidos para trabajar durante todo el año? Por supuesto, ya hay un vínculo, una llamada de teléfono, sí, que te tienen agendada y que saben quién y sos vos. A mí me sorprendió, respetaron el código, y eso es muy bueno. Era cuestión de acercarse a hablar con ellos. Y que ellos se sientan por ahí acompañados, ¿entendés? Claro, del Estado local. Y no esta cuestión siempre que tenemos los adultos de querer poner el límite todo el tiempo de a hecho, toda la iniciativa. Algo que nos planteaban era, siempre aparecemos en la tapa de los diarios como los más malos, como los peores, y no somos, correrlos desde ese lugar también, ¿viste? Pero que ellos mismos se corran, no a nosotros, que ellos mismos demuestren que no son eso que dicen. Eso se habló. Y estuvo muy interesante. Hay muchos vecinos que manifiestan, y esto lo veo, no lo veo en la calle, sino en las redes sociales. Escuchaba a una mamá que decía, bueno, yo, al que tenga alguna sugerencia para hacerme, que me la haga, porque es la primera vez que tengo un hijo que se egresa y no sé qué hacer, o qué está bien o qué está mal, al respecto de que toman la ciudad, ¿no? Sí. Cortamos la calle, los padres nos sacan las fotos y ayudan. Y tengo una imagen saliendo del canal, un día de una festividad, los chicos de un colegio por la 29 y el colectivo que transportaba a la gente esperando atrás de ellos. Claro. ¿No? Esta sí, cuestión de, bueno, está buenísimo que festejen, pero claro, no, el vecino común dice, pero me están cortando la calle, no puedo entrar a mi casa, ¿no? Por eso te digo, no se trabajó en lo profundo y estructural, se está avanzando. Uh-huh. O sea, son los primeros 3 meses, 4 meses de gestión, uh-huh, vamos por ese camino. La idea es que el día de mañana y el año que viene, el primer último de clase, no sea una toma de la ciudad, bien, sino que sea un festejo pacífico, pero con un montón de cuestiones a rever, obviamente. ¿Ya estuvieron hablando del Día de la Primavera? Ya estuvimos hablando del Día de la Primavera. Otra vez el tema de los códigos, de respetarse entre ellos, que son todos egresados, que tienen que disfrutar su día. Se habló mucho el tema por ahí de la pirotecnia. Obviamente es una tradición el tema de la pirotecnia en determinado hora del 21 de septiembre. Hay un proyecto igual en el Consejo Deliberante para su prohibición, así que bueno, se hay que esperar que todavía las normas, sí, también. Es así. Pero van a continuar con la metodología que tenía la gestión anterior de el acompañamiento, los inspectores, la policía, sí, etcétera. Sí, va a ser un trabajo en conjunto. Va a ser un trabajo en conjunto. Y de hecho también convocamos una reunión en el Teatro Argentino donde se convocó a los padres. Sí. Porque, a ver, es un actor fundamental los padres, ¿no? Porque el Estado puede responder ante diversas situaciones, pero son los padres los que educan a sus totalmente hijos. Totalmente de acuerdo. Y los que permiten o no que el joven esté o no esté, digo, ¿no? Por supuesto. Así que también a veces pasa eso, ¿no? Que el padre espera que el Estado, claro, no, venga a solucionar esta cuestión que no puede manejar con su hijo. Es en conjunto, no es ni de uno ni de otro, es en conjunto. ¿Y no qué, hay otra qué se habló con los padres? ¿Qué manifestaron los papás? Y la mayoría de los padres que se acercaron manifestaron que se prohíba.
el festejo. Por eso, ellos pero piden, también desde un lugar, ellos ver, piden que venga el Estado a solucionar esta cuestión que no pueden resolver con sus hijos. Lo que le planteábamos era lo siguiente, mira, prohibir el primer último de clases a 2 semanas no va a poder ser y no va a ser así tampoco. Por, lo que sí hay que hacer es trabajar para mejorar ese día en cuanto a, lo pacífico. Pero de hecho no se logró, prohibir, en lo que se trabajó se logró. Porque es contraproducente, los mismos jóvenes te lo dicen. Y yo me acuerdo, y si me voy a esa edad, uno no lo entiende. O sea, después uno crece y dice, ¿qué hacíamos? ¿Viste? Pero eso lo van a ver después. Hay una etapa para todo, ¿entendés? Yo estoy en un lugar por ahí más de mediación de la conflictividad. Yo tengo que interpelar a los chicos y que respondan a esto, a respetar un código, a que no se violenten. Ese es mi rol. Y ellos manifiestan esto, que no es que la violencia es algo que tienen adentro, sino que lo hacen porque hay que respetar esta tradición. Sí. Qué increíble, ¿no? Porque también, después de estas reuniones, lo que pensamos desde la política juvenil es trabajar con los egresados. Justamente por esto. Si es una tradición, bueno, vamos a trabajar con los egresados. E invito a todos los egresados que quieran participar de esta política, de poder transmitirle a los jóvenes que la competitividad y la violencia no... No llevan a ningún lado. Y que las escuelas también ayuden en estos tipos de valores, ¿no? Que se dejen inculcar. No digo que sea la escuela la que inculque, pero también es como que todos por ahí garantizamos, ¿no? Esta competitividad o por ahí la naturalizamos. No es uno de los mejores valores. Por último, mañana vuelve Ahora es Cuando, a la radio de FM La Tribuna. Ahora es Cuando. Sí, mañana soy, bueno, para los que no saben, soy integrante del programa Ahora es Cuando, que ya es nuestra tercera temporada. Que tiene hasta un avance televisivo. Y ¿no? Está... un video que circula por las redes sociales. Sí, ya hicimos unos cuantos. Bueno, tiene mucha producción. Sí, se sí, ve que hay mucho trabajo detrás. Es que somos todos amigos. Entonces, viste, cuando te juntás a charlar de cómo vamos a empezar, cómo arrancamos esto y lo otro, termina un video, porque hay una química que permite eso. Bueno, mañana entonces los vamos a estar recibiendo aquí, sí, porque estamos en el mismo espacio físico a partir de las 9 de la noche, ahora sí. Es cuando, para los jóvenes, para los adultos, para todos. Sí. Eugenia, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Nos encontraremos pronto. Dale, gracias. Gracias.